Dios Todopoderoso, Majestuoso, Señor, lleno de misericordia y amor, y usted nos visita, usted viene hasta nosotros, platicar con nosotros, nos enseñar y nos educar como los hijos tuyos. Bendíganos, cuídanos y nos fortalezca, Señor, a nos reunirnos para adorar y exaltar tu nombre. Por favor, esté con nosotros, rescátanos, sálvanos. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. En esta mañana quiero darles una bienvenida a la casa del Señor. Y yo sé que muchos tenemos diferentes razones y motivos por los cuales estamos aquí. Pero sea cual sea el motivo, la razón en la que usted tiene hoy en su corazón, nada de eso es por la casualidad. Nada de eso es por la casualidad. Y hoy Dios nos da la oportunidad de poder venir a su casa de oración y expresarle nuestros sentimientos a Él. Muchos durante la semana no tuvieron la oportunidad o simplemente no la aprovecharon, pero hoy ustedes tienen esa oportunidad de venir y adorar al Señor en su casa. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Y saben que hoy estoy contento porque durante la semana es muy difícil de vernos, ¿cierto? Y solamente a veces tenemos el día sábado para vernos y saludarnos como hermanos, como personas. Entonces, mientras cantemos este corito, ojalá que puedan saludarse los de atrás con los de adelante con reverencia. Mientras cantamos el corito, no importa de dónde tú vengas, y ojalá que puedan saludarse unos con otros, y los que nos quedaron durante la semana se puedan saludar ahorita. ¿Ok? Entonces con reverencia vamos a cantar el himno. Digo, el corito, no importa de dónde tú vengas. Puestos en pie. Sobre
tierra donde Sodoma y su descendencia la tendrán en posesión. Por estas palabras les invito a que repitamos nuestra palabra. Parte de la sal. Entonces el caballo dijo,
pensó, dijo, oh, creo que cuando me caí en el agua se disolvió la sal. Entonces, solo siguió caminando y cuando llegó donde el dueño estaba atrás de él, pero el caballo se había adelantado. Cuando llegaron, el dueño empezó a vender su sal y le salió menos de lo que él pensaba. Y él dijo, ¿por qué me habrá salido tan baja la sal? Como quiera, él le dieron su dinero por vender su sal y lo regresó. Al siguiente día, esto era el trabajo que tenía que hacer el caballo todos los días. Al siguiente día, otra vez el caballo vino con su sal y ¿qué creen que hizo cuando pasó por el puente? ¡Ups! Según él, se cayó al agua y así para que la sal no le pesara tanto en su espalda y se volvió a disolver poquita sal. Entonces, ¿qué creen que fue haciendo todos los días cada vez que pasaba este caballo? Ajá, según él, accidentemente se caía del agua. Entonces eso lo hacía para que le pesara menos y menos y menos la sal. Entonces hasta que un día el dueño dijo, algo aquí está pasando. Se le hizo muy raro que siempre venía con sal bien empacado con sal y luego salía con casi nada. Entonces el dueño esta vez siguió el caballo a escondidas y lo descubrió o no lo descubrió. Sí, lo descubrió. Entonces dijo, tengo una buena lección para enseñarle a este caballo. Entonces al siguiente día, en vez de echarle sal, le puso mucho, mucho arroz para ver si así podía el caballo hacer lo mismo. Entonces el caballo pues no se había dado cuenta de lo que le echó. Entonces al siguiente día otra vez, ups, me caí al agua. Y cuando quería salir del agua, ¿qué creen? ¿Estaba pesado en los sacos? Sí, todavía estaba pesado. Entonces dijo, y se volvió a someter al agua. Y todavía estaba pesado, así se volvió a someter y someter y someter y ya estaba bien cansado y no entendía. Y se salió muy apenas, casi gateando porque estaba cansado de someterse y someterse y someterse. Entonces dijo, no entendía por qué había pasado, ya no podía ni caminar. Entonces su dueño estaba atrás de él, mi trabajador, y le dijo, ¿qué tienes, hijo? Estoy muy cansado, no sé qué pasa. No podía ni respirar el pobre caballo de lo cansado que estaba. Y le dijo, ¿sabes qué? Vi lo que estabas haciendo, así es que quise darte una lección. Entonces el caballo se sintió muy mal por lo que estaba haciendo. Entonces dijo, ya no lo vuelvo a hacer porque le resultó peor, ¿verdad?, el trabajo. Entonces de ahí en adelante decidió ya no ser tan perezoso. Entonces, viendo la historia del niño que no quería hacer su tarea, la mamá le estaba contando esta historia. Entonces le dijo, ¿cómo te duele mucho la mano? Te voy a dar una medicina muy amarga. Entonces el niño mágicamente le dijo, ¡ay! Ya no me duele la mano. Entonces ese niño dijo, mejor sí puedo hacer mi tarea. Yo no quiero ser como ese caballo perezoso. Entonces cuando nuestros papás quieren que hagamos la tarea o cualquier trabajo, ¿vamos a ser perezosos? No, es mejor que no, ¿verdad? Entonces esta fue la historia. Hoy a las 7, jóvenes, sociedad de jóvenes, hoy a las 7 a todos.
los jóvenes, porque están invitando para que podamos disfrutar de una sociedad de jóvenes a las 7. Así es que aquí tenemos una cita. Y bueno, esto ya se consumó. El próximo sábado es el último sábado para entrega de planificación de departamentos. El próximo sábado es el último sábado para entrega de planificación de departamentos. Y también de parte de la hermana Sandra, está pidiendo que los pedidos para los matinales del 2017 serán aceptados hasta el 29 de octubre. O sea, desde ya ahorita, el 29 es la última fecha para poder tener esos, ya esos pedidos. Si no, pues no vamos a poderlo conseguir con ella. Así es que hagamos planes y hablemos con nuestra hermana Sandra para hacer este pedido de los matinales del 2017. ¿Sí? El departamento de Dorcas está solicitando ayuda para mañana a la 1 de la tarde para que limpien el cuarto ahí en el gym, un cuarto que ellos tienen. Así es que están pidiendo ayuda a la 1 de la tarde. Todos los que tengamos a bien venir, ellos nos esperan ahí en el departamento de Dorcas. Que Dios les bendiga. Bien, invito a los diáconos que tomen sus lugares para que recuerden los diezmos y las ofrendas. Va a tocar ahora el primer miembro de alabanza, hermanos.
si alguien tiene alguna petición o algún agradecimiento, que pase aquí al frente y el pastor tendrá la oración. Vamos a cantar el 226. Voy a pedir que se pongan de pie otra vez. Thank you.
animan cuando, cuando necesitamos. Es cuando nos necesitamos. El Señor siempre está nos ayudando. El Señor siempre está nos echando ganas por nosotros. Dios puede dar paz a su corazón. Usted puede estar así. ¿Cómo es bueno nosotros tener en la presencia del Salvador? ¿Cómo es bueno nosotros tener un Dios que está dispuesto a venir a visitarnos? Y la tarde de la misma edad, un día especial para esta visita. Nos visita todo el mundo, todo el día. Nos ha dado un día maravilloso, podemos gozar y disfrutar de su amor. Cuéntase una leyenda de una mujer que estaba caminando por una ruta sobre una montaña con su bebé, su nene. Entonces ella estaba caminando y escuchó una voz que decía: venga y entra. Entonces ella fue se acercando, escuchando la voz, y ella vio que tenía un hueco en la piedra. Entonces la voz diga: venga, entra. Y ella, curiosa, cada vez fue acercando de este hueco y se metió por la puerta que tenía, por la entrada. Entonces, y la voz dijo para ella: coge todo lo que quieras, pero no se olvide de lo más importante. Coge todo lo que quieras, pero no se olvide de lo más importante. Ella, al mirar, estaba lleno de joyas preciosas dentro de este caverna, este hueco que tenía. Entonces ella puso su nene en el piso y empezó a coger todas las cosas que podía. Pone en la bolsa de los pañales, por la ropa, por donde había huecos en su ropa, lo podía. Hecho más bolsa, pero cogía todo. Y un poco la voz dijo: solamente falta unos 8 minutos más. Y él se fue corriendo. Entonces la voz dijo: falta 1 minuto, es tiempo de salir. Entonces ella salió y la puerta se cerró. Entonces ella, contenta con todo lo que traía, se olvidó de su nene. Como la voz de Dios, se olvida de lo más importante. Tal vez en nuestra vida, en nuestra caminata cristiana, nosotros nos olvidamos de las cosas que más apreciamos en nuestra vida. ¿Qué más queremos? Nuestra familia. Que podemos nombrar a las diferentes personas, a mi esposo, esposa, niños. Tal vez nos olvidamos, no que nos olvidemos de ellos, nunca más lo vemos, pero nos damos el tiempo que se necesita. Tal vez nosotros mismos, en nuestra vida, tenemos sueños y objetivos, pero no buscamos proteger y cuidar nosotros. Tal vez el mundo, la correría de la comunicación, estamos conectados todo el tiempo, nos olvidamos de lo que es más importante. Y principalmente nos olvidamos de prestar atención en nuestro amado Salvador, en el Dios que ha venido para rescatarnos y librarnos de todos los dolores y sufrimientos. La pregunta para nosotros: ¿estamos nosotros nos recordando del más importante? ¿Estamos nosotros aprovechando lo más importante que Dios nos ha dado? Relacionamiento con Dios es adoración. Y Él, a través de esa adoración, Dios nos transforma a su imagen y a su semejanza. Y a través de esa transformación que Dios hace conmigo, contigo, Él nos da su Espíritu. Su espíritu, que es un espíritu de unión, un espíritu de victoria, un espíritu de seguir adelante y buscar los objetivos que el Salvador tiene para nosotros, los objetivos eternos. Adoración es un relacionamiento. Estamos adorando a Dios en nuestro relacionamiento con Él, en nuestro respeto con Él, en nuestra vida, cómo actuamos con Él. Y en esta adoración, en este relacionamiento se transforma. Nosotros, Él nos transforma a su imagen, su semejanza. Y esa imagen, semejanza, como nos tornamos como Dios, porque Él nos ama, somos sus hijos ahora, entonces nosotros podemos caminar en unidad. Nosotros miramos que Dios ha tenido planes para los hombres. Y
Y el plan que el Señor tiene es salvación, rescatación. Nos libertar de nuestros propios errores y nos ayudar en nuestra vida de lucha que tenemos a cada semana, o a cada día, o a cada minuto. Dios quiere nos llevar a que nosotros podemos alcanzar los blancos que Él tiene para nosotros. Él quiere podernos ayudar que nosotros podemos, como personas individuales, como iglesia, como pueblo, podemos llegar a donde Él nos invita. Me gustaría, si usted puede conmigo, irse al número, Números capítulo 12, el versículo 16. El libro de Números está en el Antiguo Testamento, el capítulo 12 y el versículo 16. Números capítulo 12, el versículo 16. Nosotros encontramos acá la palabra de Dios nos hablando de la siguiente forma. Después el pueblo partió a Arat-Rod y acamparon en el desierto de Parán. Si usted puede mirar aquí el mapa que tenemos aquí, es el desierto de Parán, a donde el pueblo de Israel acampó en su vida. Ellos estaban veniendo de una jornada que Dios lo había invitado. Ellos estaban en dirección a una tierra que Dios había prometido para ellos. Ellos estaban camino de la tierra que emana leche y miel. Ellos salieron del Egipto y miraron a Dios haciendo transformaciones y milagros en la vida de ellos como un grupo, como una congregación, como un pueblo. Pero a la vez, individualmente, en la vida de ellos, Dios se presentaba y ha platicado con ellos. Como un grupo, pero a la vez individual. Porque Dios es un Dios personal. Es un Dios personal. Nosotros miramos en esa jornada que muchas cosas pasaron. La travesía del Mar Rojo. Nosotros miramos este gran milagro, a la vez también la nube que acompañaba el pueblo, la columna de fuego, la nube que daba sombra para ellos en el desierto, para que andara con aire acondicionado en el desierto. Nosotros miramos cuando Dios da maná para el pueblo que estaba hambriento, la agua de la roca. Nosotros miramos que el pueblo, al estar haciendo esta jornada, donde se detiene aquí, Dios hace muchas cosas por ellos en todo el proceso de su andada de 40 años, pero este paso no sería específicamente los 40 años. Entonces nos miramos que el pueblo tiene varios testimonios, varias conversaciones con Dios, varios momentos que Dios lo libró y lo dio, ha hecho milagros extraordinarios para ellos poder reconocer el poder de Dios. Dios estaba listo para cumplir en la vida de ellos lo que Dios había planeado para ellos. Lo que ellos deseaban mientras estaban esclavos en Egipto. Lo que ellos soñaban en tener en su vida, Dios quería hacer por ellos. Dios estaba listo, el lugar estaba listo. Ellos acamparon acá, entonces ahora ellos tenían la tarea de entrar en la tierra. Dios dijo para ellos, si usted me acompaña en el versículo capítulo 13 ahora y el versículo 12. Envía, habló Jehová a Moisés diciendo en el versículo 1, el versículo 2, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, a la cual yo tal vez lo doy. Si a usted les parece, lo doy. No, el texto habla, yo doy a los hijos de Israel. Fíjense, Dios está diciendo, esa tierra es lo que voy a dar a ustedes, es de ustedes. El objetivo que los espía iba para allá era nomás para mirar, para traer un reporte. Ellos no tenían, Dios no tenía dado a ellos la decisión de escoger, es esta tierra, se puede, no se puede, cómo es la, Dios no tenía dado el pueblo de Israel para decidir si se podía o no. Y Dios había enseñado para ellos grandes cosas en su camino. La única cosa que Dios tenía dicho, porque ellos querían para ir mirar la tierra, ellos pueden, pero ellos deben nomás traer un reporte que es. No es para ver si puede o no se puede. Y nosotros miramos que los espías fueron, así como nosotros hemos escuchado esa historia, hemos leído, y lo que usted puede leer también esta tarde, el capítulo, nosotros miramos el 13 y el 14, y nosotros miramos que ellos regresaron, y cuando estaban hablando, ellos empezaron a dar su testimonio. Pero me gustaría que usted pueda imaginar conmigo, el pueblo de Israel acampado ahí con todas las promesas que Dios tenía hecho y que Dios había dado lindas cosas para ellos, quería meter a ellos en la tierra para dar la libertación completa en aquel momento para ellos.
Dios está contento, el pueblo todo está contento, las mamás, los hijos, ahora ya van a poder tener su casa, su lugar, su finca. El pueblo está ansioso para recibir la noticia. Entonces, cuando los espías regresan, el versículo 26, toda la congregación empieza a mirar y uno a compartir con el otro, como no tenía Facebook en aquel tiempo, y ni WhatsApp, uno del otro hablando. Llegaron, vamos a reunir, vamos a platicar, vamos a escuchar lo que están diciendo. El versículo 17, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra, la cual nos envió, la que ciertamente fluyó, ¿qué? Leche y miel. En este texto, y este fruto que ella trae grandes frutos para enseñar. Este texto nos dice claramente que los espías entendieron claramente que esta era la tierra a cual Dios había, ¿qué? Dado a ellos, la cual Dios había prometido a ellos. Era el lugar específico, era este sitio. Dios estaba dando, ellos estaban reconociendo este lugar. Pero ellos empezaron a compartir, ellos empezaron a decir: ¿sabes qué? Hay ciudad fortificada, hay los gigantes, hay muchas cosas. Y era un cierto, podría dar el reporte de lo que estamos viendo, pero nunca decir ¿qué? Lo que ellos decían. Si usted mira conmigo el versículo 28, más el pueblo que habita aquellas tierras fuertes, ciudades muy grandes, fortificadas también, fuimos a ver los hijos de Anak, describiendo los gigantes que había, describiendo la imposibilidad de alcanzar. Entonces Caleb percibe que la conversación tiene un tono negativo, tiene un tono que está desesperanzando el pueblo, que está indo en la dirección errada. Levanta la mano, por favor, déjeme hablar. Entonces Caleb, en el versículo 30, nos empieza a hablar. Y Caleb, entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Qué pasó entonces? Entonces los otros varones, los otros hombres, más los varones que subieron con él, dijeron: no podemos subir contra ellos, aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿De quién es la lucha, mis hermanos? ¿De quién es la pelea? ¿Quién estaba guiando y orientando cada momento las señales de las vías claves de Egipto? ¿Quién estaba haciendo todo? ¿Era Moisés? ¿Era el pueblo? No, es el Dios. Dios no nega, Dios no se esconde diciendo que no hay dificultad, que no hay enfermedad, que no hay problema. Dios no dice que no existen esas cosas, pero Él nos impide, nos pide para que podamos confiar plenamente en quién, en Él. No importa la situación que ustedes estén viviendo, Él nos pide para confiar en Él. En este caso aquí, ellos se enfocaron en las murallas, se enfocaron en los problemas que tenían delante. Ellos no se enfocaron en la palabra de Jehová, en lo que Jehová había prometido para ellos y lo que ellos habían hecho, que Jehová había hecho para ellos. Entonces levantó la gente y empezó a decir: ¿sabes qué? Eso no se puede, no vamos, no va a dar cierto. No hay como hacer campaña, pero dice que no podemos hacer nada, escribir tampoco. No queremos hacer nada. No podemos visitar a la gente, no podemos ir a los hospitales a hacer la oración, la gente no quiere. Ellos empezaron a decir que Jehová no podía transformar el corazón de las personas. No podía lograr los planes que Jehová había dicho que hacía en la vida de ellos. Entonces nosotros miramos el capítulo 14, que toda la congregación empezó a gritar, empezó a desesperarse, porque ya no podían confiar, su corazón estaba comiñado ahora, tenía miedo, en vez de tener confianza en Dios Todopoderoso, ahora tenía temblar en sus piernas, pensando: ¿sabes qué? Es mejor regresar a Egipto, es mejor nosotros ser esclavos, es mejor trabajar bajo el látigo de que andar aquí con este Dios maravilloso. Y no decimos así: ¿por qué no nos deja regresar allá a enterrar a nuestros hijos por allá? ¿Qué idea tenían ellos? ¿Qué pensaban ellos en muerte? Siendo que Dios quería dar vida, felicidad, prosperidad, fortalecer los hijos, educar a los niños en los caminos del Señor. Quería dar un ambiente que ellos pudieran estar felices. Nosotros miramos entonces que
Moisés trata de hablar, Caleb, Josué trata de mencionar, pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo se levanta para apedrear a Moisés, Caleb, Josué y todo aquel que quiera decir que es ese pueblo. Que sí podemos confiar en Dios. El versículo 8 nos habla el siguiente: Jehová se agrada de nosotros y Él nos llevará a la tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. El versículo que sigue, el 9, habla que los rebeldes se ponen en contra de todo eso. No vamos a tener victoria. Es imposible guardar el sábado. Es imposible poder mantener un matrimonio firme y fuerte. Es imposible confiar en Dios de misericordia. No se puede. Vamos a apedrear a esas personas que nos están hablando. No se puede. Vamos a apedrear a esa gente que estamos leyendo la Biblia. ¿Qué actitud tuvieron esta gente? ¿Qué espíritu tuvieron ellos para decir esas mentiras contra Jehová? Ellos pecaron directamente contra Jehová. Y Jehová, entonces, ¿sabes qué? Yo no soporto más ese pueblo, Moisés. ¿Sabes qué? Lo voy a acabar. Pero entonces, Moisés, no se no haga esto. ¿Sabe por qué? Porque si usted hiciera eso, la otra gente, Egipto y todos los otros que miraron, usted sacando este pueblo, van a pensar que usted es un Dios malo. Pero usted es un Dios bondadoso. Usted es un Dios misericordioso. Usted es un Dios amable. Un Dios de bueno, que tiene interés buenos por sus hijos. Y quiere cumplir las cosas mejores y mayores en la vida de cada persona, sea de un niño, sea de un joven. Usted es que quiere ver los muchachos, las muchachas entrando por la iglesia, casándose en buena armonía con el cielo, aquella persona que decide. Ese Dios maravilloso, Moisés empieza a decir: Jehová, tú sabes que usted está bien, no vamos a hacer nada de eso, pero esta gente no va a entrar a la Ustedes van a regresar por el desierto y van a pasar más unos días caminando. Pero mira el versículo 24. El versículo 24 nos expresa algo muy interesante. Jehová dijo que todo este pueblo ahora ya va a morirse por el desierto. Solamente los más jóvenes iban a poder entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida, y poder gozar de las, todas las bendiciones que Dios quería para ellos. Pero nosotros tenemos una frase: Dios dirá algo maravilloso de sus siervos. El versículo 24: pero a mi siervo, ¿qué? Por cuanto hubo en él, ¿qué? Otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Yo le manteneré en, meteré en la tierra, a donde entro. Y sus descendientes tendrán en la posesión de él. De toda la gente, en aquel tiempo, Dios dio a Caleb y a Josué para poder entrar, los más viejos, para poder entrar en la tierra. ¿Qué tenía Josué y Caleb? Un espíritu diferente, un espíritu de adoración, un espíritu de comunión, un espíritu de entregar su vida completamente al Señor y saber el plan que el Señor tenía, no solamente para él como personas, para también para su pueblo, para su gente, para su pueblo. Entonces nosotros miramos que Caleb, él entró en la tierra, y si nosotros miramos en Josué, usted puede leer el libro de Josué. Josué entonces nos habla esto, habla a Caleb, habla a Josué, diciendo: ¿sabes qué? Jehová tenía hablado de mí, yo quiero que usted me dé esta parte que Dios me ha prometido. El capítulo 14 de Josué, nosotros miramos el versículo 6, que Josué venía a Caleb y platica con Caleb venía a Josué y platica con él y le dice: ¿sabes qué? El versículo 7: yo en la edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, yo le traje noticias, lo que sentía, ¿dónde? En mi corazón. ¿Quién puede poner el Espíritu de Dios en nuestro corazón? Solamente Cristo Jesús. A través de la adoración, el reconocimiento que Dios es Dios, y
Deus pode transformar-nos e nos fazer sua imagem. E nós não podemos viver conforme sua vontade. E o versículo 8 nos dá: mis hermanos, os que haviam subido comigo, hicieron desfalecer o coração de quem? Del pueblo. Nós entendemos aqui que há gente em aquele pueblo que não estava adorando a Deus, não tinha um relacionamento com Deus, e desfalecer o pueblo de Deus. O relacionamento com Deus, a adoração com Deus, a base em dois aspectos em el pueblo de Deus. A primeira é individual. Jesus quer falar contigo solamente, com nadie mais aqui em esta igreja. Jesus quer falar solamente com você. Eu não sei como você viene, qual é o seu problema, que ideias tem em tu mente, mas Jesus quer que você adore a Ele. Ele quer cambiar o que você é, Ele quer ser novo, quer te dar a imagem dele, quer te dar a mente de Cristo. Que não é fazer você nova pessoa completamente. Para que quando você necessita falar na igreja de Deus e no povo de Deus, aonde quer que você pode dizer palavras de positiva, palavras de sucesso, de êxito, palavras que nos trazem vitória, palavras de Jeová, palavras de objetivos logrados na vida, não por nossos esforços. Pero para el Dios Todopoderoso que reina por todo el cielo y ha hecho el planeta Tierra y ha hecho usted. Y de la misma forma Dios quiere hablar nosotros completitos con un grupo y colectivamente con mi iglesia. Porque si Dios habla nomás con una persona, ¿se puede cumplir los objetivos? Dios necesita a nosotros como un cuerpo para avanzar en los planes que el Señor tiene. Nosotros miremos esta historia claramente: Caleb, Josué, y tal vez Moisés ahí, o especialmente esos dos, podían haber entrado en la tierra. Dios podría decir: ¿sabes qué? Usted va adelante y esos aquí van a dar un paseíto por el desierto. No, es el pueblo de Dios. Dios quiere nos bendecir juntos, hermanos. Dios quiere nos perdonar juntos, quiere edificar nosotros como personas, pero como pueblo juntos. Aquí donde fue que ellos tuvieron venido, pararnos aquí, aquí tuvieron la segunda jornada, se metieron y entraron en la tierra. Aquí fue donde está Hebrón, fue donde tenían los gigantes y Caleb pide esta tierra para Josué. Y Josué le concede, le entra y tiene una victoria. Y él dice: yo soy de la misma forma que antiguamente. Hoy, en aquel tiempo tenía 40 años, hoy tengo 85 años, pero estoy fuerte de la misma forma. Estoy vigoroso para entrar en Grecia y para salir de ella. Me dé este espacio y yo me voy a meter ahí. Entonces, Caleb se metió con su gente y Dios dio la victoria a ellos. La victoria que Dios quería tener algo hace 40 años atrás. La victoria que Dios quería darle 40 años atrás. Pero Caleb tenía ¿qué? El Espíritu de ¿quién? De Jehová. El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Hermano, mi pregunta para ti esta mañana: ¿cómo estamos con nuestra adoración individual con el Señor? ¿Qué me importa, pastor? Si necesitamos el Dios maravilloso, necesita nosotros como grupos, pero necesita usted individualmente. ¿Cómo son tus planes de tu vida? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace el pastor? Necesitamos buscar el Salvador que quiere que nosotros nos sigamos con él. Nosotros encontramos Nicodemos hablando personalmente con Jesús. Dios te ama solamente a usted. Dios hace cita solamente contigo. Nosotros miramos que Dios hace cita con toda la gente también, porque Jesús estuvo predicando a las multitudes. Nosotros también encontramos que Jesús murió solamente para usted. En la historia de la mujer samaritana, la mujer dijo: yo sé que cuando el Cristo venir, Él va a hacer todo de la vida. Yo soy el Cristo. Jesús también habla que Él es nuestro Salvador personalmente, que Él murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y más nadie, y salvar a todos nosotros juntos. Jesús murió por todos nosotros. Jesús también viene a nos recoger, todos juntos, pero a la vez, usted solamente. Usted solamente. Qué importante nosotros poder adorar a nuestro Salvador y permitir que Él transforme este carácter que usted tiene, que yo tengo. Que Ele transforme nossos desejos, nossas lutas em vitórias. Que nós miramos o pecado grande como é, os desejos tão buenos que temos,
que Él pueda transformar eso en victoria en logros. Yo no sé cómo está tu vida, joven, niño. No sé cómo son las peleas con el papá, con la mamá. No sé cuáles son tus ideas en el matrimonio, pero hay un Dios que puede dar victoria. Lo único que debemos hacer es tener su espíritu, buscar en Él. Me gustaría decir para usted que Dios tiene algunos métodos que Él hace para nos dar la victoria. A través de su palabra, Él habla claramente a nosotros. Y Dios dice claramente, Él habla directamente con sus siervos. Usted ha venido, usted ha tenido esas experiencias en diferentes momentos de su vida. Pero a través de su palabra, Él habla con sus líderes también. Habla con sus líderes. Y Proverbios capítulo 11 nos habla, 14, que nos habla en la multitud de consejos. ¿Sabe qué? Ay, sabiduría. Él también habla con su pueblo. Esas son las maneras que Dios tiene para hablar con nosotros, con la iglesia de Amarillo y con la iglesia de la congregación de Dios. Me gustaría invitar a usted a buscar el libro de San Juan, el capítulo 17. Nosotros en la iglesia nos estuvimos en este capítulo la semana pasada. Me gustaría mirar nomás un texto bien interesante. Y en el versículo 20 en adelante nos va a dar varias veces el concepto de unidad de un solo, Jesús aquí en el versículo 20 nos habla que Él está orando al Padre pidiendo bendición sobre su pueblo. Y en el versículo 21, San Juan capítulo 17, en el versículo 20 en adelante, el versículo 21, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú y yo, Padre, también que ellos sean uno en nosotros. Jesús quiere que nosotros adoramos a Dios, que nos relacionamos con Él. Y Él quiere que esa revelación nos trae unidad, unidad en espíritu, unidad en propósito, unidad en visión. Como verso 10. La gloria que me ha dado, lo he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¡Qué maravilla! Jesús está orando pidiendo que la iglesia, que el pueblo sea uno solamente. Nosotros miramos aquí diciendo, para que sea un perfecto en qué forma, en unidad. Que nosotros no debemos tener duda que hay un Dios que quiere dar el Espíritu para usted solamente. Para que usted y todos juntos podamos hacer un grupo colectivo, el pueblo del Señor. Y aquí me gustaría compartir con usted esta foto. Esta es la ciudad a la cual Dios nos pidió para conquistar para Él en estos días. No sé si todos ustedes pueden entenderse, pero aquí es la ciudad de Amarillo. De Amarillo. Aquí estamos entrando para el centro de la ciudad. La población de Amarillo, más o menos 190 mil. Dios quiere que nosotros conquistamos ese pueblo para ellos, para mí. Jesús nos ha puesto en Cades Barnea ahorita. Aquí está, nosotros estamos acampados en este momento. Jesús quiere nos meter ¿a dónde? En la tierra prometida. Jesús quiere nos meter ¿a dónde? En la tierra prometida. Sí, la historia ahí tenía violencia, pero ahora no es violencia, es amor, es bondad, es salvación, es extender la mano, es un plato de comida, es orar con nuestros compañeros de trabajo. Nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios y no andar avergonzado por donde andamos. Debemos hablar con la gente. La gente toda está más avergonzada que usted si usted está avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque Dios está mandando un recado a ellos, así como mandó a Raab, que ellas deben aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Nosotros, Jesús está nos acampado a entrar para la eternidad en Canaán, en la nueva Jerusalén. No aquí en esta tierra, pero una tierra eterna. Luego Jesús viene. Luego Jesús viene a esta tierra. Nosotros no estamos mirando los señales que nos apresentan. Nosotros estamos mirando las señales. Nosotros miramos y sabemos de la promesa de la nueva Jerusalén. Jesús está de brazos abiertos esperando a mí y usted. Para que nosotros podamos ser adorador de Él. Y que Él nos convierta, nos cambie completamente nuestra actitud, nuestra vida. No importa la edad que usted tenga, Jesús puede hacer por ti.
No importa tu problema, tu dificultad, Jesús puede hacer por ti. Quiere hacerte eso individualmente. Y luego con nosotros todos, hermanos. Nosotros estamos empezando un nuevo año aquí en nuestra iglesia. Un nuevo año de liderazgo, de proyectos, de que queremos. Pero hay un Dios que está delante de esta iglesia. Y Él tiene planes para nos meter en el cielo, para nos llevar a Canaán celestial. Pregunto para ti, ¿qué espíritu usted tiene? ¿Qué espíritu yo tengo? Nosotros encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 14, nos habla aquí la predicación del Evangelio en los últimos días. Para que eso se cumpla, el final de los días. Nosotros miramos en Mateo capítulo 28 la necesidad del pueblo salir, avanzar en confianza que Jesús va a conquistar el corazón de las personas. Nosotros miramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7 que hay un mensaje a proclamar, un mensaje de amor, de salvación. ¿Qué espíritu tenemos nosotros? ¿Qué espíritu tenemos nosotros a nos acercamos? Nuevo año, a nos acercamos una nueva semana, a nos acercamos a nuevos propósitos que Dios tiene para su pueblo. Mi hermano, mi hermana, Jesús quiere nos dar salvación. Jesús quiere nos ayudar a entrar en el cielo maravilloso donde vamos a pasar la eternidad gozando de los frutos maravillosos, de la tierra que emana leche y miel. De la eternidad. Pero Jesús invita a usted y yo para ser adoradores de Él, para que nosotros podamos ser solamente un espíritu, el espíritu de Él, para que nos unimos y no podemos seguir el propósito del Salvador. La leyenda que mencionamos en principio, la voz decía, coge todo lo que quiera, pero no es quien, no se olvide del más importante. Jesús también le da y le dice al mismo para ti, coge todo lo que quiera, la niña María, todo lo que quiera, pero no se olvide del importante. No se olvide del más importante. Es la salvación de Dios. Es la salvación, la amistad de Dios. La adoración de un Dios poderoso. Nada que usted puede, las fortunas, los placeres, nada puede sustituir a Jesús. Jesús quiere nos dar que nosotros gozamos. No necesitamos andar triste por ahí. Hay felicidad en Jesús. Mi invitación esta mañana, en la invitación de la palabra de Dios, y nos invitaría que la persona que va a tener vida puede pasar. Mi invitación para mí y para ti esta mañana es que nosotros podemos nos consagrar al Salvador. Que nosotros podemos nos acercar a Él porque Él tiene lindas cosas para mí y para ti. Y el cielo nos espera. Jesús brevemente vendrá. Las luchas, hay luchas, hay peleas, hay dificultad, hay sí. Pero mire el Salvador. Mire el milagro que Jesús tiene para hacer en tu vida y en mi vida. Dios te bendiga. Bendiga a mí, y que nosotros no vamos a mirar las piedras que andan por los caminos, los gigantes que andan delante de nosotros, las murallas, pero debemos mirar la cruz y aquel que murió en la cruz, que nos dará todo. Puesto de pie, el himno 529. Yes.
acampado aquí, mi amado Dios. Queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Por favor, tenga misericordia de nosotros. Tenga paciencia con nosotros y transforma a nosotros. Resgátanos, Señor, y te pedimos, Señor, en nuestro ámbito individual, Señor, nos deja ser semejante a ti. Ponga en nosotros, Señor, tu espíritu, la mente de nuestro Salvador. Bendiga a mis hermanos, Señor, bendiga a tu pueblo. Y que como iglesia podemos avanzar según tu mandato, Señor. Que nosotros podemos tener fe, Señor, y seguir adelante, Señor, para conquistar, para disfrutar todo lo que usted tiene para nosotros. Señor, gracias por la promesa del cielo. Gracias por la promesa de la vida eterna. Gracias por Jesús nos comprar, nos perdonar. En tus manos nos ponemos y nos guía.